accesibilidad a los instrumentos electrónicos. Bueno, ayer denunciaba el grupo FEFLAS de la UAS que 12.000 estudiantes, imagínense, en la UAS se iban a quedar sin tomar el semestre porque no tienen acceso a computadoras. Oigan eso. Eso es en la UAS. Y entonces, imagínese usted, en las escuelas, esos estudiantes muy pobres que todavía no le ha llegado su computadora, o que se va la luz, o una serie de situaciones. Imagínese usted, buenas tardes. Buenas tardes, Omar. Buenas. Buenas. Sí. Adelante. Para decirte que estamos a 5 y no le han pagado a los profesores. A 5 y no le han pagado. Pero dice aquí Jorge Luis que cobraron. ¿Cómo va a ser? Sí. El que no haya cobrado, hay algún problema. ¿Algún problema? Ellos hubo un retraso, hay que decirlo. Sí, sí, ellos hubo un retraso. Ellos cobraron hace 2 o 3 días. ¿No? 2 o 3 días. Sí. Sí. Porque parece, y yo diría que nada más no es los profesores, parece que hubo un problema, y como este es el 1 de enero del nuevo gobierno, normalmente, en enero es un mes un poco complicado porque los agentes del ayuntamiento, creo que fue hoy que cobraron, de los ayuntamientos, y entonces otros empleados públicos creo que también tuvieron dificultad, un poco tardía. Y creo que enero es difícil, creo que sí. Hay un ajuste. No, hay algo raro, no sé qué, hay un desajuste o un ajuste. Lo cierto de caso es que en enero siempre hay esa dificultad, esa es la realidad. Porque he escuchado varios empleados de diferentes instituciones, no solamente los profesores, otros empleados que han tenido dificultad en cobrar a tiempo. Incluso hasta los pensionados de las Fuerzas Armadas y la policía, hubo como un retrasito también. Que esos son cuartos que no se... Mira, entonces, la cuestión de los estudiantes, eso es un poco delicado. Yo no sé, porque las dos posiciones son justas, válidas. Válidas, claro que son válidas, porque el riesgo de mandar a tus estudiantes que se a juntarse todo y que tú no vas a tener quizás control de mantenerlo en distancia y con su mascarilla. Y que, pero entonces también está el asunto de que es un año casi perdido y va a haber mucha laguna. Dicen que la laguna que va a haber en este año escolar, eso va a ser terrible para los estudiantes. Entonces es un poco complicado, eso un poco complicado. Yo no sé ni qué sinceramente decir de lo que pueda ser lo más conveniente, pero es un poco difícil. Mira, en Ecuador se van a celebrar elecciones el próximo domingo. Hay un joven de apenas 35 años que representa al expresidente Rafael Correa y el partido de Correa, que el actual presidente Lenín Moreno, que fue llevado por Correa como vicepresidente y que fue funcionario de él, y que Correa metió, son de las cosas que se ven con mucha frecuencia, tú traicionar al otro y sacarle los ojos o no seguir la línea. Lo cierto del caso es que Lenín Moreno le entró con todo lo hierro a Correa. Correa tuvo que irse de Ecuador. La justicia lo condenó a 8 años por corrupción. A 8 años. ¿Está en el exilio todavía? Está en el exilio, claro. El partido de Correa expulsó a Lenín Moreno, al presidente del partido. Lo expulsó. Y entonces, hay un derechista que ha pirado muchísimas veces, Guillermo Lasso, ultraconservador, que se está disputando con este joven, apellido Rux, que ellos dos son los que tienen la mayor posibilidad, aunque las encuestas dicen que probablemente hay una segunda vuelta.
en Ecuador. Hay que decir, independientemente a los errores de Correa, que cometió errores, y algunos errores incluso de intolerancia, pero en el aspecto económico y social, Correa hizo un gran gobierno. Correa redujo la pobreza en un gran volumen, uno de los países que más redujo la pobreza, le elevó el sueldo a los empleados públicos, especialmente un policía en Ecuador gana muchísimo cuarto, lo que tú no te imaginas. Un raso policía en Ecuador gana lo que no gana un coronel aquí, y capaz que lo sepa, como $900, para que lo sepa. En Ecuador es una de las policías mejor pagadas del mundo. Dignificó el papel de la policía Rafael Correa y aumentó considerablemente el accionar económico de Ecuador. Cambió los contratos con Ecuador produce petróleo, los contratos con las empresas multinacionales que eran lo contrario, o sea, un 18% para el país y el 82% para la multinacional. Entonces él hizo lo contrario y dijo, hay que quiera que acepte o no. De modo que vamos a ver cómo culminan las elecciones en Ecuador. Bueno, Argenis comenzó a hablar. Y uno viendo las cosas que este hombre ha dicho, de cómo mató a Junior, que hasta lo dejó en su vehículo. Se me pareció al caso, lo dejó en el vehículo hasta que oscureciera el hombre muerto con el cadáver. Y yo pienso, señores, pero ¿en manos de quién era que estaba este país? Una mafia gobernando un país y entonces con la posibilidad de quitarle vida a las personas que se oponían a, o que denunciaban por la razón que fuere. Y bueno, la verdad es que de aquí en Tenares nadie ha cobrado. Dice aquí un amigo que en Tenares nadie ha cobrado. Oye, lo que yo estaba diciendo, que ha habido tardanza en todo. Dice que en Tenares nadie ha cobrado. Lo que indica entonces que hay problema. Hay problema. Bueno, entonces, Junior Ramírez, dice el hermano de él, que no llegó a recibir dinero de Manuel Rivas.